en mi último viaje por las Islas Británicas, a consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo sobre los temas que trato en mi próximo libro, visité varios lugares emblemáticos de los que iré dando cuenta paulatinamente conforme tenga todos los capítulos completados. Pero quiero adelantar que en mis visitas a Londres, a la Iglesia del Temple, a la Torre de la Corona u otros lugares que abordaré en otro momento, pude encontrar explicaciones a cuestiones que hasta ahora parecían no tener respuesta. Así que decidí realizar un recorrido por aquellos lugares de poder y emblemáticos donde, de seguro, el misterio se encontraba latente. Uno de dichos lugares era la mítica isla de Avalon, en la actual Glastonbury, donde iba a encontrar las pistas que me llevarían hasta mi siguiente destino. Así que, una vez hube visitado y recorrido todos los lugares que de alguna manera hacen referencia a la mítica Avalon en Glastonbury, llegó el momento de dirigirme a Escocia y más concretamente a Rosslyn. Por lo que de nuevo volví a tomar el tren y dirigirme de regreso a Londres, esta vez hacia la estación de London King Cross, de donde salía el tren hasta Edimburgo, en Escocia. Es cierto que podía haber tomado el avión directamente desde Glastonbury hasta Edimburgo, pero los controles aéreos eran muy rígidos y me fastidiaba tener que pasar por ellos, por lo que decidí tomar el tren. Después de más de 7 horas de trayecto en total, llegué a Edimburgo, la capital de Escocia. Casi de una forma instintiva, al salir de la estación del tren de Edimburgo Waverley, me dirigí hacia el castillo de Edimburgo. Recordaba su imponente figura en la cima de una gran roca de origen volcánico, ubicada en el centro de la ciudad vieja. Este castillo había servido de baluarte en la defensa de Escocia desde el siglo XII y fue testigo de la llegada de los caballeros templarios en su ayuda al rey Bruce. Y a pesar del tiempo transcurrido, seguía manteniendo su majestuosa estampa. Recorrí las calles que me llevarían hasta el castillo, hasta llegar a la calle de Castle Rock, desde donde se accede a la entrada principal del castillo. Una vez traspasada la puerta principal, ascendí por el camino que me llevaría hasta el patio que se encuentra ubicado en el centro de la fortaleza. De nuevo, volví a recordar cómo desde dicho lugar las baterías de cañones defendieron Edimburgo del ataque de las tropas inglesas. Aunque sabía que los caballeros templarios estuvieron allí, lo cierto es que apenas quedaban restos o signos de su estancia y lo que pude encontrar no me añadía nada nuevo a lo que ya recordaba. Sin embargo, algo me hizo recordar que en el cementerio de Edimburgo, conocido con el nombre de Greyfriars, se solían dejar pistas en algunas de las lápidas de los que allí descansaban en paz, por si alguien, perteneciente a alguna logia masónica descendiente de los caballeros templarios que estuvieron en Escocia, necesitaba encontrar alguna información oculta. Así que, sin mayor dilación, decidí recorrer las calles adyacentes al castillo y dirigirme al cementerio de Greyfriars con la esperanza
de encontrar alguna pista que me hiciese recordar o, cuanto menos, me indicase a dónde dirigirme. Una vez llegué al cementerio Greyfriars y, tras revisar la estela existente en la entrada principal, donde se hace alusión al Pacto Nacional con Dios, firmado en la capilla Kir el 28 de febrero de 1638 por los presbiterianos, quienes anteriormente se habían aliado con los Covenanters, movimiento religioso nacido en el seno del presbiterianismo, para defender una nueva confesión religiosa contra los católicos y, sobre todo, contra el rey de España, Felipe II, así como mencionar los monumentos dedicados a los mártires y las tumbas de los prisioneros covenantes, además de las personalidades más relevantes sepultadas en dicho cementerio, pues fue que me propuse recorrer todo el Campo Santo poniendo todos mis sentidos en ello. Pues sabía que si deseas ocultar un secreto, deberás dejarlo a la vista de todos. Y así fue como empecé a recorrer las calles del cementerio, parándome a observar cada una de las sepulturas que me parecieron más interesantes. Hay que recordar que, aunque se trata de un camposanto, si bien dejó de estar en uso como tal a principios del siglo XX, para los habitantes de Edimburgo es algo mucho más lúdico, pues las gentes acuden al lugar como si de un parque o jardín urbano se tratase, paseando por el césped, sentándose en sus bancos o sobre la hierba, e incluso reuniéndose para tomar una cerveza junto a las tumbas. Paradójicamente, el cementerio Greyfriars es muy conocido a nivel mundial, estando considerado como uno de los cementerios más terroríficos del mundo, sobre todo por los casos terribles de asesinatos, robos de cadáveres y fenómenos de tipo poltergeist que en él se han sucedido. Precisamente fue a raíz de la firma del Pacto Nacional de 1638 en la iglesia Kier del cementerio Greyfriars que se iba a producir uno de los hechos más terribles en dicho cementerio. La firma de dicho Pacto Nacional con Dios se produjo por parte de los presbiterianos y los covenantes, como consecuencia de la llegada al trono de Inglaterra por parte del rey Carlos I, quien tomó la decisión de cambiar todos los libros religiosos de la iglesia escocesa, con el fin de que los fieles rezasen al rey Carlos en vez de a Dios, lo que provocaría que covenantes y presbiterianos emprendiesen una cruzada religiosa contra el rey Carlos I, que terminaría con una guerra civil contra Inglaterra y la decapitación del propio rey en 1649. Sin embargo, 50 años después, los presbiterianos y covenanters ya no estaban tan unidos como antes, y fue entonces cuando el ejército del rey Carlos II de Inglaterra, hijo del decapitado Carlos I, los aplastó en la batalla de Woodville Bridge. Fue entonces cuando un terrorífico personaje entra en acción. Se trataría de Sir George Mackenzie, a quien posteriormente se le conocería con el sobrenombre de El Sanguinario Mackenzie. Mackenzie era abogado real desde 1677 y desde un principio se tomó la revolución de los covenantes como algo personal,
emprendiendo su propia cruzada contra este movimiento religioso presbiteriano, por lo que se dedicó a perseguir a todos los firmantes del Pacto Nacional con Dios, habilitando un espacio del cementerio Greyfriars como prisión, donde encarcelaría a más de 1.200 covenantes, a los cuales torturó y se encargó de ejecutar, en algunos casos, incluso personalmente, a pesar de que lo hacía en nombre del rey Carlos II. Mientras permanecieron confinados, los covenantes recibieron un trato muy cruel y horrible por parte de Mackenzie, con apenas ropas que cubriesen sus cuerpos semidesnudos y que en algunos casos llegaban a morir de frío, dándoles de comer únicamente un mendrugo de pan duro con una pequeña jarra de agua para todo un día. Además, la cárcel no tenía techo, lo que, unido a la falta de ropas de abrigo en la estación de invierno, causaría una gran cantidad de muertes, añadidas a las ya producidas por las terribles torturas a las que eran sometidos. La obsesión de Mackenzie contra los covenantes era tal que cuando tenían que ejecutar a algunos de ellos, lo hacían fuera del cementerio, junto al muro exterior, ya que no podía permitir que ninguno de ellos muriese en tierra sagrada. El solo hecho de emitir la más mínima queja era motivo para que Mackenzie ordenase la ejecución inmediata de cualquiera de los covenantes allí encarcelados. Una vez que el reo había sido ejecutado fuera del cementerio, el cuerpo era arrastrado por la tierra hasta depositarlo en una fosa común del cementerio, sin permitir que se le realizase ninguna clase de ceremonia fúnebre o religiosa. Se calcula que en total llegaron a morir alrededor de 18.000 covenantes y que Mackenzie estuvo implicado en la mayoría de dichas muertes actuando como abogado real. La aversión de Mackenzie por los covenantes era tan grande que incluso se hizo construir un mausoleo en el mismo cementerio Greyfriars donde había masacrado a los covenantes, porque, según dijo él mismo, no daría descanso a estos presbiterianos ni en la vida ni en la muerte. En 1691 fallecería Mackenzie, y fue a partir de entonces que los fenómenos paranormales y de poltergeist empezaron a suceder. El hecho de que miles de covenantes estuviesen sepultados en fosas comunes sin localizar, así como la parte del cementerio que fue destinada exclusivamente a las tumbas de los prisioneros, hizo que los fenómenos paranormales que se estaban produciendo en el cementerio se conociesen entre la población, si bien no aparecen datos registrados oficialmente hasta finales de 1998, en que sucedió un hecho de tipo paranormal que fue registrado por la policía de Edimburgo. El hecho sucedió en el año de 1998, cuando un vagabundo, en una noche tormentosa con rayos y truenos, y a fin de protegerse de la lluvia y el mal tiempo, penetró en el interior del mausoleo de Mackenzie, ya que, según manifestó el indigente, las puertas se encontraban abiertas. Según declararía dicho vagabundo a la policía, cuando se encontraba en el interior del mausoleo, el suelo del panteón se hundió,
cayendo a una fosa existente debajo del mismo, notando cómo le agarraban de las piernas y le arañaban en los brazos. El vagabundo salió como pudo de aquella situación, gritando desesperadamente y horrorizado por lo que había visto y sentido, acudiendo a la policía, donde les explicó que desde que entró al mausoleo de Mackenzie, algo le estuvo golpeando y haciéndole daño, hasta que el suelo se hundió bajo sus pies, agarrándolo y estirándolo para abajo. Los agentes del orden comprobaron cómo, en efecto, las piernas y los brazos del indigente estaban llenos de arañazos y moratones, por lo que, con la luz del día, se desplazaron hasta el mausoleo para comprobar si lo declarado por el vagabundo era cierto. Efectivamente, el ataúd del abogado real Mackenzie se encontraba abierto y una parte del suelo del panteón se había hundido, dejando ver unas escaleras que conducían a una fosa común, desconocida hasta entonces, llena de cientos de restos de cadáveres. Fue a partir de este hecho que los fenómenos poltergeist se fueron sucediendo cada vez con mayor frecuencia. Las quejas y denuncias a la policía por parte de los ciudadanos se fueron incrementando paulatinamente, incidiendo en los fenómenos de tipo poltergeist que se producían tanto dentro del mausoleo de Mackenzie como en la zona donde estaba ubicada la prisión de los Covenanters. Los fenómenos paranormales y de poltergeist que se estaban produciendo en el cementerio Greyfriars, calificándolo como un cementerio encantado, hizo que muy pronto pasara a ser conocido en todas partes, por lo que una empresa local solicitó permiso al ayuntamiento de Edimburgo para poder realizar visitas guiadas. Sin embargo, lo que en un principio parecía que podría ser un buen negocio, pronto se descubrió que en realidad se convirtió en una fuente de problemas. Al poco tiempo de empezar las visitas guiadas, las personas que realizaban el recorrido se quejaban de golpes, arañazos, moratones, desmayos, cambios extremos de temperatura. Todo ello agravado con las situaciones de tipo paranormal que algunos de los propios guías estaban sufriendo en sus domicilios, lo que los llevaría a abandonar ese trabajo. Las quejas y denuncias de las personas que resultaron lesionadas fueron en aumento, obligando a que la policía iniciara una investigación en profundidad, por lo que se solicitó la colaboración de especialistas y entendidos, así como de médiums, los cuales, al poco de acceder al mausoleo, tenían que salir de allí debido a las náuseas y el malestar general que sentían al permanecer en su interior. Un año después, en 1999, Colin Grant, reverendo de la iglesia espiritualista Ray Bourque y vidente de 66 años de edad, fue invitado por la prensa local para que fuese al cementerio Greyfriars con la intención de exorcizarlo. Tras penetrar en el mausoleo Mackenzie y en la prisión de los Covenanters, Grant manifestó que dichos lugares estaban poseídos por multitud de almas en pena y entidades demoníacas, por lo que su poder como exorcista no era suficiente para conseguir exorcizar el lugar. Es más, según se cuenta, dijo que aquella visita le iba a pasar factura
y que era muy posible que incluso le costase la vida. Colin Grant se marchó del cementerio Greyfriars como alma que lleva el diablo, y sea por una causa u otra. Lo cierto es que al cabo de unas semanas falleció de un infarto de miocardio, por lo que algunos conocedores del suceso atribuyeron su muerte a los poderes maléficos del sanguinario Mackenzie. A partir de ese momento, el ayuntamiento de Edimburgo decidió clausurar la entrada a la prisión de los Covenantes, así como puso un candado a la puerta del mausoleo de George Mackenzie, prohibiendo el paso del público a dichos lugares. Una vez hube repasado la historia que recordaba sobre los sucesos paranormales que acontecieron en este lugar, me dispuse a seguir indagando por todas las tumbas o mausoleos que mi intuición me decía que podían contener alguna pista. Y fue así como fui reconociendo las pistas o señales que se habían grabado en los mausoleos o sepulturas relacionadas con la masonería descendiente de los caballeros templarios de Escocia. Una de las primeras pistas la encontré en el mausoleo de un caballero templario y masón, donde se podía observar la dualidad siempre representada en la masonería, en este caso, dos ángeles y la Rosa Cruz, así como un símbolo por excelencia relacionado con la descendencia de Jesús y María Magdalena. Me refiero a la flor de lis. La flor de lis ha representado desde el origen de la dinastía de David a los descendientes de esta. Siempre la vamos a encontrar en las casas reales de toda Europa, donde muchos de sus miembros atestiguan pertenecer a la estirpe de David y, por consiguiente, ser descendientes de Jesús y María Magdalena. Si bien, a fin de evitar enfrentamientos con el Vaticano, se ha soslayado este asunto, dejando que sean los historiadores e investigadores más arriesgados quienes le pongan el cascabel al gato. Y de nuevo, otra pista o señal aparecería muy próxima a la primera. Se trataría de otra simbología templaria por excelencia, así como de la descendencia de Jesús y María Magdalena. En esta ocasión aparecería la cruz templaria de pata de oca con forma de Y griega, así como la flor de lis, rodeada de tres medias lunas, simbología claramente templaria. Si de algo no cabía la menor duda, era de que los caballeros templarios habían permanecido en Escocia por muchos más años de los reconocidos oficialmente, ya que, como se recordará, la Orden del Temple fue disuelta por el Papa Clemente V mediante la bula Vox in Excelsior del 22 de marzo del 1312, confiscándoles todos sus bienes, siendo perseguidos, torturados y quemados vivos en la hoguera, por lo que se vieron obligados a huir de la mayoría de los reinos de Europa, a excepción del rey Bruce de Escocia, que desobedeció al Papa Clemente y los acogió, de igual forma como sucediese en Portugal, donde posteriormente pasaron a llamarse Orden de Cristo. Pero al contrario de lo que sucedió en Portugal, los caballeros templarios de Escocia no se transformaron en ninguna otra orden de tipo religioso o militar, sino que sus miembros
se fueron integrando en lo que más tarde se reconocería como la masonería escocesa, creándose a tal efecto lo que se vendría a conocer como el rito escocés de grado 33. Por lo que toda esta serie de circunstancias me obligaba a centrar mis investigaciones en todo lo relacionado con la masonería descendiente de los caballeros templarios de Escocia. Y fue así como, de nuevo, mis sentidos se agudizaron para encontrar esa pista o señal final que me indicase el camino a seguir. Y no tuve que buscar mucho más. A pocos metros de donde me encontraba, apareció una gran lápida funeraria masónica. Nada más verla, supe que allí había algo que no podía pasar desapercibido para ningún iniciado. Y al acercarme y observarla con atención, no pude por menos que exclamar: ¡Eureka! ¡Lo encontré! Tal como dijese el matemático griego Arquímedes de Siracusa alrededor del año 200 a.C., la estela funeraria contenía toda una serie de información privilegiada para alguien iniciado en el conocimiento esotérico. En realidad, representaba el plano de una logia masónica. De entrada, la parte frontal de la lápida mostraba toda una serie de grabados esotéricos relacionados con las diferentes simbologías masónicas y que, a modo de un jeroglífico egipcio, mostraba y explicaba los misterios del universo, así como la existencia de diferentes avatares en la Tierra destinados a ayudar al crecimiento y la elevación espiritual de los seres humanos del planeta. Haciendo una breve descripción de las figuras encontradas y siguiendo el orden de arriba a abajo y de izquierda a derecha, desde la perspectiva del observador, nos encontramos con las iniciales G, K, W, las cuales suponen una incógnita, pues, aunque en la masonería se refieren a Dios como G, A, D, U, es decir, Gadu, que significaría gran arquitecto del universo, en este caso tendría otro significado, posiblemente más prosaico, pero sin duda no menos interesante, y en el que por ahora no entraremos a especular. Sin embargo, el resto de figuras grabadas en la estela no presentan tantas dudas. Así, por ejemplo, en la primera línea superior, de izquierda a derecha, tenemos a 7 estrellas, seguidas por el sol central y la luna en el lado derecho. A simple vista, pareciera que se nos está indicando la ubicación del planeta Tierra dentro del contexto galáctico al que pertenece el sistema solar, si bien también podría estar haciendo referencia a la luz y a la oscuridad, o dicho de otro modo, al bien y al mal. Pero, en todo caso, ¿qué representan las 7 estrellas que aparecen en el lado izquierdo en primer plano? Pues ahí está la primera pista clarificadora. Las Pléyades son un cúmulo abierto de estrellas en la constelación de Taurus, también llamadas las 7 hermanas, en referencia a la mitología griega, donde dichas estrellas eran las 7 hijas del titán Atlas y de la ninfa marina Pleione, a la vez que también eran hermanas de Calipso y Ante, las Híades y las Hespérides, siendo sus nombres Maya,
Electra, Taygete, Alcione, Seleno, Estérope y Mérope, por lo que resultará más que evidente que las siete figuras de las estrellas que aparece en primer plano de la estela funeraria amazónica están haciendo referencia a las Pléyades. Al respecto de las figuras del Sol y la Luna, tal como ya se dijo, resulta evidente que podrían hacer referencia tanto a su ubicación en el sistema solar galáctico como a la alegoría de la luz y la oscuridad, o dicho de otra manera, al bien y al mal. Pero antes de sacar conjeturas, sigamos analizando la estela funeraria. En la parte central de la estela funeraria se pueden observar varias imágenes de clara simbología masónica, templaria y esotérica. En el lado izquierdo aparecen reunidas tres figuras: la regla del maestro masón, la serpiente enroscada sobre un tronco y más al centro el cáliz, tarro de los óleos de María Magdalena o Grial. La regla simboliza la rectitud en las acciones. El maestro, como el caballero templario, debe actuar siempre con total rectitud. Bajo la regla aparece la figura de la serpiente, y aquí podemos interpretar dicha simbología con dos acepciones diferentes. La primera de ellas hará referencia a la tentación, al pecado, tal como la serpiente tentó a Eva a comer la manzana del Edén. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esté haciendo alusión al conocimiento, y más concretamente a la creación del hombre por parte de los dioses Anunnaki, al modificar el ADN del Homo erectus, cuyo aspecto de dichos dioses sumerios era representado con forma de reptil, y de las que las tablillas sumerias dan buena cuenta, narrando la creación del Homo sapiens por parte de estos seres llegados del cielo, tal como se traduce la palabra Anunnaki, que quiere decir los que del cielo bajaron a la tierra. Y ya más al centro de este grupo nos encontramos con el cáliz, tarro de los óleos de María Magdalena o Grial. Es sabido que la figura de María Magdalena siempre se la representa con el tarro de los óleos con el que ungió a Jesús, así como con la copa o grial, donde José de Arimatea recogió la sangre de Jesús cuando estaba crucificado, por lo que este símbolo es más que suficiente para hacer alusión o referirse a María Magdalena, tal como se puede comprobar en todas las obras de arte en que se quiere representar e identificar sin ningún tipo de dudas a Miriam de Magdala. Y como ya sabemos, María Magdalena era venerada por los caballeros templarios como Notre Dame, es decir, Nuestra Señora. La siguiente imagen se encuentra justamente en el centro de la lápida fúnebre. Se trata de un arco de entrada con dos columnas. En este caso, se está refiriendo a las columnas existentes en toda logia masónica y que hacen referencia a las columnas del Templo de Salomón, llamadas Yaquín y Boaz, respectivamente. En el friso del arco aparece la frase Cemented White Love, que traducido del inglés viene a decir cementado con amor, o lo que es lo mismo, fortalecido con amor.
Las dos columnas o pilares se sustentan sobre un escenario formado por 7 escalones o plataformas, haciendo alusión a la renovación de la estructura del cuerpo humano, donde todas las células del cuerpo físico son renovadas cada 7 años, sin dejar vestigio alguno de la renovación, ya que todos los elementos renovados se habrán transformado por completo en otros diferentes. Y de la misma forma que sucede con el cuerpo físico del hombre, de igual manera sucede con el resto de cuerpos que conforman el ser humano, es decir, cuerpo mental, astral, espiritual, etc., con el fin de alcanzar la elevación espiritual y el conocimiento superior que le otorgará la maestría. Asimismo, las dos columnas o pilares simbolizan la puerta de entrada o acceso a lo desconocido, al otro mundo, al más allá, al reino de los misterios, el cual, como se indica en el texto del arco, se verá fortalecido con el amor. Y ya en la parte derecha de este sector, vamos a encontrarnos con 3 figuras o simbologías de muy distinto significado. En primer lugar, y en la parte superior derecha, aparece un triángulo equilátero, similar a un cartabón, el cual está flanqueado en 2 de sus lados por sendos números 6, además de la letra A en el centro del triángulo. En la masonería, el número 6 simboliza la perfección. El 6 se consigue sumando los 3 primeros números. 1 más 2 más 3 igual a 6. O también multiplicándolos. 1 por 2 por 3 igual a 6. También hace referencia a la estrella de 6 puntas, llamada de Salomón, la cual está conformada por 2 triángulos superpuestos, los cuales simbolizan el fuego para el triángulo con el vértice hacia arriba y el agua para el triángulo con el vértice hacia abajo. 2 fuerzas opuestas que, sin embargo, se complementan o interactúan como fuego-agua, hombre-mujer, luz-oscuridad, bien-mal, yin-yang, etc. El triángulo con el vértice hacia arriba, tal como ya se ha dicho, simboliza la fuerza del fuego y como tal tiende a elevarse, puesto que es más ligero y sutil que el agua, que tiende a descender hasta tocar fondo y quedarse estabilizada. El triángulo también puede simbolizar el ojo que todo lo ve, el creador, o Gadu, el gran arquitecto del universo. Quizás por eso, en este caso, contiene la letra A en el centro del triángulo, al simbolizar el inicio, el origen, la letra alfa del abecedario griego. Y ya, para acabar con esta parte de la estela funeraria, en el lado derecho, bajo el triángulo, nos encontramos con un ataúd y una calavera con 2 tibias cruzadas. Inicialmente, el uso de la calavera con las 2 tibias cruzadas se utilizaba para marcar los cementerios y lugares de enterramiento, pero ya en la Edad Media, los caballeros templarios utilizaron dicha imagen incorporándola en sus túnicas cuando iban a luchar contra los moros, ya que se percataron
que dicha imagen infundía temor en sus enemigos, lo que les otorgaba cierta ventaja en la batalla. Después de la disolución de la Orden del Temple, algunos caballeros templarios que surcaban los mares, hay quien dice que como piratas, siguieron utilizando dicha imagen como estandarte debido al temor que provocaba en sus enemigos. Sin embargo, para la masonería, el uso de la calavera con las dos tibias cruzadas tuvo principalmente dos acepciones. Por un lado, los masones utilizaban la imagen para designar a un maestro, como homenaje a la Orden del Temple que había sido la promotora en la expansión de la masonería, y, por otro, el significado simbólico de la brevedad del mundo material, siendo utilizado también como símbolo del renacimiento, pues para acceder a los mundos superiores es necesario morir físicamente a fin de renacer de forma espiritual. Una vez había analizado todas y cada una de las imágenes que aparecían en la estela funeraria, me quedaba conseguir interpretar el texto que aparecía en la parte inferior de la lápida, algo que se me antojó casi imposible de conseguir, pues algún desaprensivo, o quizás alguien que no deseaba que la información allí expuesta fuese conocida por nadie más, en algún momento de la historia se dedicó a eliminar el texto a base de golpes en la lápida, lo que provocó que quedase casi por completo ilegible. Después de todo lo que había averiguado, me dije a mí mismo que mi instinto, una vez más, no me había fallado. Y tal como dijese el adagio, si deseas ocultar un secreto, déjalo a la vista de todos. Allí estaba la pista, la señal de lo que había estado buscando, en medio del cementerio Greyfriars, el lugar por excelencia donde desde hacía más de 500 años los descendientes de los caballeros templarios de Escocia dejaban la información profunda, oculta, esotérica, trascendental, al alcance de quien estuviese despierto y tuviese ojos para ver. Ahora solo me quedaba viajar hasta la población de Roslyn, ubicada a unos 15 kilómetros de distancia de Edimburgo, y donde se encontraba la capilla Roslyn, un lugar clave para mi investigación. Pero eso ya es otra historia.